Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra capacitación dentro de 5 minutos. Entonces, si aún tienen gente que no tiene este link de Zoom de Momentum TV, por favor, pueden ya invitarlos a esta gran capacitación. Información muy importante que vamos a dar para toda Latinoamérica. 5 minutos y arrancamos. Bueno, vamos a empezar exactamente en 2 minutos, 2 minutos. Así que si aún no tienen todo su equipo conectado, pueden enviarle ya este enlace de YouTube Live desde nuestro canal de Momentum TV para toda Latinoamérica. Bueno, últimos 30 segundos, 30 segundos y arrancamos nuestra gran capacitación del día de ahora. Va a ser muy importante información en las cuales todo su equipo va a poder replicarla y van a poder empezar a generar resultados en Flash. Bueno. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí presente el día de ustedes con todos ustedes. Me quiero presentar para que me conozcan. Muchos de ustedes dicen, bueno, ¿quién es este joven que está aquí presente? RBP Eduardo Melado. Quiero que conozcan un poquito de mí para todas estas personas en Latinoamérica que nos están viendo y también posiblemente de otras partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Un saludo a todos ustedes. Me presento, mi nombre es Eduardo Melado. Tengo 23 años de edad y la verdad que yo soy un salvadoreño que emigré a Canadá, a Montreal, Canadá, hace más o menos 8 años. Resulta que básicamente emigraba porque quería tener un mejor futuro de vida junto a toda mi familia. Mis padres, viendo que mi situación en El Salvador no era la situación más óptima, dijeron, ¿saben qué? Nosotros vámonos para allá, vamos a dejar todas nuestras empresas, vamos a dejar absolutamente todo porque queremos un mejor futuro para todos ustedes. Y llegamos a Canadá y resulta que nos topamos con la realidad de que no todo era color de rosa como nos los habían pintado, que todo iba a ser ganar en dólares y que vamos a tener el sueño americano y esto y lo otro. La verdad fue totalmente distinto. Y al llegar allá, yo empiezo a trabajar en un súper lujoso restaurante de primer nivel, que tanto así que todo el mundo en todas las partes del mundo lo conoce. Y es un restaurante reconocido que tú vas a comer ahí más de una vez al menos al año. Este restaurante se llama McDonald's. Yo trabajé en McDonald's al llegar a Canadá durante mucho tiempo porque obviamente necesitaba tener ingresos. Era un estudiante, una persona que acababa de comprar un carro, que me metí en una deuda que no tenía que ser. Aparte de eso, tenía muchos sueños y yo dije, ¿sabes qué, papá y mamá? Quiero empezar a estudiar. Y yo sé que estudiando yo voy a tener un mejor título, voy a tener mejores ingresos. Y resulta que me metí a la universidad. Allá en Montreal, Canadá, nos toca hacer primero el college y después del college nos toca hacer la universidad. Entonces era un estudiante en el college.
de ciencias naturales. La verdad, no sé ni siquiera por qué entré en ciencias naturales, porque la verdad no entendía absolutamente nada, no sabía qué quería escoger en la universidad, pero me dijeron, en ciencias naturales tú básicamente vas a poder tener las puertas abiertas para cualquier cosa que tú quieras hacer en la universidad. Entonces, yo dije, bueno, esta es. Y resulta que empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Estudiaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 11 de la noche me tocaba ir a trabajar y tenía este ciclo de lunes a sábado. Entonces, yo no sé cuál sea tu situación en este momento, pero la verdad que yo me sentía muy, muy, muy cansado. Yo estaba en busca de verdad, ¿no? De tener esa rueda de hámsters todos los días. Y resulta que logré sacar mi título y empecé a trabajar luego en el área del entrenamiento personal. Imagínate qué irónico, pasé de encordar a la gente a ayudarlos a adelgazar. Después de todo esto, en una de mis clases como entrenador privado de un gimnasio, conozco una persona que es mi pareja, mi compañera de vida, la persona con la que hemos construido todo esto, que si la conoces, sabes que es una increíble persona y yo la admiro demasiado. Ella es mi pareja Leonela García, vicepresidenta regional de la compañía también. Y nos conocimos porque básicamente ella no entendía nada de mis clases en francés o en inglés. Y eso es lo increíble, que yo creo que tú estás aquí por una razón, no es por una coincidencia, sino que todos tenemos un destino ya en la vida. Y así como me tenía el destino con ella, básicamente tú estás aquí en Flash por un motivo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque fue gracias a ella que entramos aquí a Flash, porque ella tenía un amigo también que había llegado de Girardot que se llama Enrique Moreno, y a través de él nos dimos cuenta de esta increíble compañía de que podíamos generar ingresos residuales cada vez que alguien utilizara el internet, la televisión, el celular, la luz, el gas. Y nosotros cuando vimos esto dijimos, qué locura, ¿cómo puede ser posible? De verdad que nos dejó demasiado impactados. No entendimos absolutamente nada de la primera presentación que nos dieron, pero sin embargo decidimos empezar. Decidimos empezar porque dijimos, bueno, si estamos aquí en Estados Unidos y Canadá, tenemos de alguna manera llegar a tener ese sueño americano o llegar a tener un resultado diferente. Y lo que veníamos haciendo, veíamos que en vez de salir de ese agujero de las deudas del carro, la aseguradora, la gasolina y que uno quiere sus cosas y comprar esto, el otro, veíamos que íbamos escarbando más deudas que en vez de generar ingresos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentar. Y decidimos iniciar en Flash y resulta que lo de nosotros fue algo increíble. ¿Por qué? Porque durante los primeros meses nosotros éramos los peores distribuidores que tú puedas imaginar. Pero estábamos justo en la punta de una expansión de la compañía. No sé si lo sabes, pero en este momento la compañía está expandiéndose en Perú. Dentro de un par de años vamos a ir a Chile, a Argentina, a Brasil, a Costa Rica, a Panamá, a Guatemala, a todos los países de Latinoamérica. Y tú en este momento, siendo latino, que hablas español, conoces a personas que hablan español. ¿No te ha pasado que tienes a tu tía y tu tía tiene un sobrino y ese sobrino de repente tiene un hermano que está en tal lugar y que básicamente solo por ese hermano tú puedas ganar en un futuro por miles de millones de clientes? Eso es lo que va a pasar en este momento. ¿Y sabes qué pasó con nosotros? Que estando en Canadá decidimos aperturar lo que fue Colombia. Y lo que pasó fue realmente increíble, porque en cuestión del primer día del lanzamiento llegamos a la posición de TC o coordinador de equipo. 3 meses más tarde llegamos a la posición de vicepresidente. Obviamente no fue fácil, pero esto fue un proceso que llevamos poco a poco para alcanzar esta posición de vicepresidente. Y el día de ahora, yo quiero hablarte de algo súper importante. Quiero que veas lo siguiente. Yo no tengo ningún superpoder, yo no soy una persona que tenga algo fuera de lo común. De hecho, en matemáticas yo soy la peor persona. Soy, de hecho, alguien que le gusta aprender de un sistema, le gusta que seguir algo para poder llegar a un resultado, ¿sí? Entonces, el día de ahora quiero enseñarte lo que te va a ayudar a ti a llevar esto a otro nivel.
Si lo replicas y lo replicas con tu equipo, vas a poder llegar a tener miles de millones de clientes en toda Latinoamérica, vas a tener las organizaciones más grandes con miles de millones de distribuidores y vas a llegar a tener esos resultados que tú siempre has deseado. ¿Ok? Ahora, quiero que por la siguiente media hora dejes de hacer lo que estás haciendo, pongas atención, porque literalmente esto puede hacer que tú y todo tu equipo vayan a otro nivel en los siguientes meses en la compañía, que son meses cruciales con toda esta expansión. Ahora bien, quiero que pienses la primera vez que escuchaste en Flash. Y para todos esos que apenas están escuchando Flash, quiero que pienses la primera vez que escuchaste esa presentación, que escuchaste que vas a poder ganar por cada vez que alguien utilice el celular, el internet, la televisión, la luz, el gas, y tú estabas súper emocionado. Y estabas como, por ejemplo, la primera vez que tú ibas a la escuela y que tú querías de verdad ir a conocer a tus compañeros, tu papá te había dicho, no, mira, esto va a ser increíble, vas a ser amigos, vas a tener una maestra, van a salir a jugar con tus amigos, esto, lo otro, y tú estabas súper emocionado porque te imaginabas lo mejor. Y lo mismo es en Flash, porque tú cuando inicias, tú estás súper emocionado, dices, yo me voy a comer al mundo, yo tengo esta persona, esta otra, ellos conocen a todos, nos vamos a hacer ricos y de la noche a la mañana vamos a hacer un equipo con miles de millones de personas y vamos a hacer el equipo más grande. No, yo ya sé, Eduardo, a quiénes le voy a decir y ya vas a ver que yo voy a llegar a ser el número uno. Y lo primero, el primer error que hacemos es que llegamos a la casa y lo primero que hacemos es decirle todo a todo el mundo, porque tú estás tan emocionado que le quieres decir esa información a todo el mundo. Entonces llegas y le dices a tu mamá, 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 mira, ¿sabes qué? Ahorita acabo de ver una compañía que en Colombia básicamente acaba de abrir, adquirió más de 500 mil clientes en un año, en México rompió récords. Aparte de eso, tenemos que pagar una franquicia que es más o menos de $300, pero eso no importa, porque un canadiense me dijo que nosotros vamos a ganar dinero cada vez que alguien utiliza el celular y aparte de eso, en Entel y Movistar no pueden hacer esto, ni Claro, ni Tigo, pero solo nosotros sí y esto. Y tu mamá lo primero que te dice es, hijo, no hagas esto. Tú te quedas, pero mamá, vamos a ganar cada vez que alguien utilice el servicio celular, ¿cómo es posible? Y te dice, hijo, yo ya hice esto. ¿Y sabes qué? Tu tía también hizo esto. Tu tía estaba vendiendo esos batidos en los cuales tienes que convencer a la gente y vender productos caros. Eso no lo tienes que hacer, ¿ya? Y ahí, ¿qué pasa? Tus emociones de estar al 100 se van para abajo. Y luego llamas a tu mejor amigo y tu mejor amigo, él te sigue para todas. Y tú le dices, mira hermano, en este momento acabo de conocer una compañía súper buena, necesito que estés conmigo, vamos a hacernos ricos. Y tu amigo, porque él hace todo lo que tú le dices, te dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero estar contigo, Eduardo. Y tus emociones otra vez van para arriba. Y el día de mañana le llamas a tu primo Juan. Y tu primo Juan, tú le dices, mira primo Juan, ¿sabes qué? Ahorita acabo de lanzar mi compañía de telefonía móvil y necesito que me ayudes tomando el servicio. Y tu primo Juan te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero eso porque yo la verdad que Movistar me da el mejor plan y eso yo sé que tú no me lo vas a poder ofrecer. Y otra vez tus emociones están abajo. Y luego vienes y de repente le llamas a una amiga y te dice, mira, la verdad yo te quiero ayudar, voy a tomar tu servicio y te voy a referir a todas mis amigas aquí de la escuela y tú estás otra vez feliz. A lo que me refiero con esto es que aquí vas a tener una montaña rusa emocional. Vas a tener días en los cuales vas a estar súper bien, vas a firmar a muchas personas, pero van a haber días que quizás no firmas a nadie, no hagas ningún cliente. Puede que el siguiente día hagas 10 clientes, pero puede que durante las próximas 3 semanas no hagas absolutamente ninguno. Y lo más importante en Flash y lo que yo no entendía era que todo esto es normal. Si tú en este momento estás súper emocionado por lo que va a pasar porque acabas de ver esta increíble oportunidad, tienes que saber que también van a haber momentos bajos, como en cualquier negocio, como en cualquier fase de la vida. Por ejemplo, si estás en una relación en este momento, dime, ¿toda tu relación es color de rosa? No, ¿cierto? Hay veces que tienes días buenos con tu pareja, hay veces que tienes días malos, pero tienes que saber llevarlo siempre estándar. Y eso es lo que es Flash también. Tienes que aprender a llevar ese nivel de emoción a un nivel estándar, un nivel normal. Que sepas que aunque sea un día muy bueno, no va a ser siempre así. Y aunque sea un día súper malo, no va a ser así.
Y tienes que aprender esto. ¿Y sabes qué fue lo que me ayudó a mí personalmente a saber que esto no va a ser para siempre y que yo no, por más bajo que esté o por peor que sea la situación, ¿sabes qué me mantiene siempre a la vista de que yo voy a llegar donde quiero estar? Es lo siguiente, es mi porqué. Una vez mi mentor me dijo, Quique, yo le decía, Quique, yo la verdad no estoy haciendo dinero. De hecho, yo llegué a la segunda posición de ETT, donde aparentemente ganabas un bono, pero yo la hice de una manera diferente y no gané el bono. Entonces yo le decía, Quique, pero yo no estoy ganando nada. Esta compañía no funciona, esta compañía no sirve, esta compañía no paga. Y Quique me dijo lo siguiente, brother, tú necesitas tener un porqué. Y este porqué te tiene que hacer casi llorar cuando tú te recuerdas de él. ¿Qué es lo que tú siempre has anhelado hacer? ¿Siempre has trabajado y en este momento no has podido estar con tus hijos? ¿O quizás siempre en este momento has visto lo duro que trabajan tus papás y has visto que siempre están trabajando y que tú quieres verlos descansar porque ellos ya se ven desgastados? ¿O quizás tienen una deuda que te tienen ya hasta aquí y que tú quieres descansar porque uno no duerme igual con todas las deudas que uno tiene? ¿O quizás quieres viajar por el mundo, nunca has viajado y tu sueño es conocer algún otro país, ver la playa, salir en la jungla, ir a conocer la Torre Eiffel? ¿O tienes un hijo y tú quieres que tu hijo vaya a la mejor universidad de estudio? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que de verdad te quema por dentro? Y eso es lo primero que tienes que definir en Flash. Si tú entraste a Flash y entraste solo porque viste que vas a ganar mucho, 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 mucho dinero, créeme que no vas a durar en Flash. Si tú aquí no tienes un por qué vas a hacer ese mucho dinero, no vas a durar. Entonces, quiero que te sientes el día de ahora, analices cuál va a ser tu por qué. Porque como en cualquier otro negocio, vamos a tener complicaciones. Como en cualquier otro negocio, vas a tener problemas. Como cualquier otro negocio, también vas a tener días muy buenos, días espectaculares que te vas a acordar por el resto de tu vida. Pero siempre tienes que tener en la meta final ese porqué que tú lo vas a alcanzar y tú vas a llegar a ese lugar. ¿Y por qué lo estás haciendo? Eso es supremamente importante. Y te voy a dar un dato. Hoy vamos a hablar sinceros, ¿sí? Hoy quiero decirte todos los secretos detrás de esto. Y te voy a dar una estadística muy importante. ¿Quieres saber exactamente cuál es el porcentaje de personas que de verdad tienen éxito en esto? ¿Quieres saber? Porque yo, a mí me intrigaba demasiado, en realidad, ver todas esas personas que decían que llegaron a ETT, a ETL, que llegaron a TC o a RBP en tan poco tiempo. A mí me intrigaba demasiado saber cómo lo habían hecho. Y yo decía, bueno, ¿será verdad que ellos pueden llegar? Y me di cuenta que en realidad sí. Pero hoy te voy a decir el porcentaje real. El porcentaje real de las personas que de verdad tienen éxito en Flash es el 100% de las personas que de verdad toman una decisión y nunca lo van a dejar. Por ejemplo, hoy estábamos en una increíble reunión con un vicepresidente regional que tiene los mayores resultados en toda Latinoamérica, el señor Mario Durán. Si tú tienes de verdad la oportunidad de trabajar con él, eres muy afortunado. Y él nos decía lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Si tú el día de mañana te vas a casar, digamos que Carlos se va a casar con Ana, y ya están en el altar, y en el altar viene el padre y le dice a Carlos, bueno, Carlos, tú aceptas a Ana como tu mujer, como la persona que vas a apoyar y vas a estar a su lado en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en las deudas y en la riqueza, y hasta que la muerte los separe. ¿Y qué pasa si Carlos dice, ¿sabe qué? Quizás sí, voy a pensarlo dependiendo de ver qué es lo que pasa. Díganme, ustedes mujeres, Ana, ¿qué creen que diría? ¿Se casaría con Carlos? Obviamente no, porque necesitas tomar una verdadera decisión. Si no has tomado una verdadera decisión, así como en el altar, créeme que no vas a tener los resultados. Tienes que ponerte la camiseta de lleno. Tienes que trabajar de lleno y tienes que convencerte que la compañía sí o sí va a hacer todo lo necesario para que tú puedas llegar a ese éxito.
Entonces, toma una decisión desde ya. Si tú dices, entras a Flash y dices, bueno, voy a intentarlo, voy a ver, yo en realidad no tengo tiempo, pero veo que es una buena oportunidad y le voy a tratar de poner un par de horitas a la semana. Pero la verdad, ese par de horitas a la semana o ese voy a intentarlo, no te va a llegar a ningún lado. O sea, es que no puede ser gris. Tienes que ser o blanco o negro, o estás de 100% con la compañía y te comprometes contigo mismo, no con nadie más, o no te comprometas. Así de simple. Entonces, toma una verdadera decisión desde ya. Y ahora, a partir de esto, quiero que sepas que hoy te voy a ayudar a que puedas por los siguientes meses tener la mayor producción y que todo tu equipo pueda tener la mayor producción a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué que los vicepresidentes en este momento pueden tener una producción de 100, 200, 300, 400 brand leaders al mes? ¿Te gustaría tener todo esto? Es muy simple. Es porque nosotros venimos y hacemos un filtro de personas. Tú aquí no vas a convencer absolutamente a nadie. Mucha gente me ha dicho, pero Eduardo, mira, necesito presentarte a mi primo. Mi primo es la persona que conoce a toda Bogotá y conoce aparte de eso a personas en España. Tienes que convencer a mi primo. No, es que aquí no se trata de convencer absolutamente a nadie. Aquí vamos a hacer un filtro y aquí simplemente en Flash vas a tener tres tipos de personas. Vas a tener las personas que son manzanas rojas, que nosotros llamamos personas que están supremamente interesadas, que tú en este momento tienes que enfocar tu 90% del tiempo con ellas, ¿ok? 90% del tiempo con ellas. Vas a tener también el tipo de personas que cuando tú le vas a decir, mira, te gustaría ganar por miles de centenas de personas que utilicen su celular, te van a decir, se ve interesante, pero ¿sabes qué? Me gustaría saber cuáles son los planes, cómo es la señal, cómo está la compañía a nivel mundial. Mándame un poco de información, yo lo voy a saber. Perfecto, esas personas te van a servir, pero no le enfoques el 100% a ellos. Tú le vas a enfocar un 10%. ¿Ok? 10%. Quiero que tengas esta cifra porque la vamos a utilizar más adelante. Y ahora bien, también hay ese tipo de personas que nosotros le llamamos manzanas podridas, que son las personas que no les interesa el negocio, son las personas que te dicen, ¿sabes qué? Tu tía, mira, tú eres mi sobrino y yo te quiero y por eso yo conozco a alguien que se gastó 30 mil dólares en eso y después él se fue en bancarrota. No lo hagas. Primero que todo, imagínate esto, ¿cómo va a gastar 30 mil dólares? ¿Se inscribió 30 mil veces para gastar eso? No lo sé, pero primero que todo, no se puede. Y con estas personas no vas a pasar absolutamente nada de tu tiempo, pero son personas que nos van a servir más adelante. Así que quiero que los tengas en consideración. Entonces, imagínate, fuera súper chévere que tú fueras en la calle y que tú puedas ver, vayas caminando y veas, ah, mira, ahí va una manzana roja. Sería excelente. Y le dices, mira, ven ser parte de mi equipo porque tú eres una manzana roja. O si no, ves ya en la calle caminando las manzanas podridas. Dices, ah, bueno, yo estas ni siquiera los voy a voltear a ver porque de verdad que a ellos no les interesa. Sería genial y todo el negocio sería color de rosa, ¿cierto? Pero la realidad es que no es así. Y para tú reconocer cuál es el tipo de persona, va a ser muy simple. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preguntar, preguntar. Tú preguntando vas a saber cómo es esta persona, si es manzana roja, verde o si es manzana podrida. Es como si tuvieran un pin y tú le vas a preguntar a la persona, ¿cuál es tu pin? Y la persona te va a decir, ah, pues yo soy manzana roja, dependiendo de una respuesta que te va a dar. Ahora bien, te voy a enseñar cómo va a ser este filtro, ¿ok? Y este filtro es muy simple. Lo vas a poder hacer de dos maneras, de una manera indirecta o de una manera directa. Cualquiera de los dos es muy eficiente. Yo personalmente prefiero utilizar la manera indirecta. Y es muy simple. Imagínate que tú el día de mañana te encuentras a tu amigo de secundaria, Alberto. Y te encuentras a Alberto en el mall. Y le dices, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hace mucho tiempo no nos vimos. ¿Qué ha sido de ti? ¿Te graduaste de la universidad? Sí, sí me gradué. Ah, perfecto. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, pues mira, yo ahorita estoy trabajando en esa tienda de zapatos que ves ahí. Y ya, y pues me va bien y esto. Ah, perfecto, Alberto. Mira, yo en este momento estoy trabajando en una empresa.
¿Conoces a alguien que le gustaría ganar dinero por cada vez que pague por su servicio celular y otros servicios esenciales? Alberto te puede dar tres tipos de respuestas. Muy simple. Te va a decir, bueno, sí, quizás a mí me gustaría. Entonces, ahí muy simple vas a saber qué tipo de persona es. O te puede decir, bueno, ¿y de qué se trata? ¿O de qué es? Dame más información. O se escucha interesante. O te puede decir simplemente, no, a mí no me interesa. ¿Ya? Pero si no le preguntas a Alberto, ¿cómo crees que vas a saber si él va a ser un tipo de prospecto o un de ese tipo de persona? No lo vas a saber, ¿cierto? Entonces es muy simple. Las personas que más ganan dinero en Flash en este momento hacen esta pregunta muchas veces. Si tú en este momento tienes un rango alto en Flash, es muy simple, porque hiciste esta pregunta muchas veces. Si tú en este momento no has podido tener resultados en Flash, es porque no estás haciendo suficiente esta pregunta, ¿sí? Entonces vas a tener esta manera de identificar a la gente. Si es para mí, inmediatamente es una manzana roja, ¿sí? Si te dice que lo quiere pensar, que quiere ver de qué se trata, mándame más información, manzana verde, y si no es una manzana café. Pero ahora bien, te voy a enseñar cómo vas a poder hacer una llamada efectiva, cómo vas a poder llamar a miles de personas y vas a poder tener una respuesta específica para ver qué tipo de manzana es, ¿ok? Entonces, primero que todo, quiero que tengas en consideración dos cosas. Primero, vas a poner sentido de urgencia en tus llamadas, ¿sí? Siempre máximo, máximo 2 minutos en tu llamada, ¿sí? Sentido de urgencia, uno, recuérdalo. 2 minutos máximo, y lo último que te voy a dar es que seas entusiasta, que le metas emoción, que la gente sienta en tu voz que algo está pasando. Entonces, con eso, no vas a hacer tus llamadas recién levantado o no vas a hacer tus llamadas acostado, porque cuando estás acostado se te escucha luego como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Te vas a poner de pie, vas a poner una música que te guste, vas a entrar en calor, pones algún video que te motive al 100 y vas a empezar a hacer tus llamadas. Y tienes que entender esto, que entre más veces hagas tus llamadas, entre más practiques, mejor vas a hacer. Es como cuando vas al gimnasio. ¿Qué es lo que pasa si tú empiezas el gimnasio? No vas a ver resultados a la primera vez que tú levantes las pesas, no vas a ver el resultado a las 2 semanas, sino que vas a ver el resultado con 1, 2, 3 meses de esfuerzo. Igual aquí en Flash, no es porque tú hagas una llamada que ya vas a ser el experto, sino que va a ser con la práctica, ¿sí? Y puede que al principio no te salga bien, eso no hay ningún problema, pero el objetivo es que lo practiques muchas veces. Entonces, primero que todo, vamos a hacer nuestra pregunta filtro, ¿sí? Entonces, digamos que le vamos a llamar a tu primo Juan, ¿sí? Hola, primo Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper, primo Juan. Mira, te llamo rápido porque voy de salida, ¿sí? Te tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Te gustaría ganar ingreso por cada vez que alguna persona paga su celular, internet y otros servicios básicos del hogar? Si te dice sí, ¿qué hay que hacer? Perfecto, vamos a pasar a la segunda etapa. Si te dice, pero ¿y de qué es? ¿De qué se trata? Dime un poquito más. Tú le vas a volver a decir la misma cosa. Tú lo que quieres es escuchar un sí o un no, ¿ok? Entonces, mira, yo sé que entiendo que quieras saber de qué se trata, pero primero me gustaría saber si te gustaría ganar dinero por cada vez que alguien utilice su celular, internet y otros servicios del hogar. Si te dice sí, perfecto. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra llamada y va a ser el contexto. Le vas a explicar lo siguiente. Mira, Juan, en este momento se está armando el equipo para la compañía número uno del mundo de venta directa de telefonía celular y otros servicios básicos. Y para las personas correctas en este momento hay la oportunidad de generar ganancias importantes comenzando con un par de horas a la semana, ¿ok? Entonces, ahí vas a hacer una pausa, ¿sí? Entonces, la persona te puede decir como que, ok, perfecto, ¿qué hay que hacer? O si no, no, no me interesa. Ahí ya sabes qué tipo de persona es también. O te puede hacer la siguiente pregunta. Pero cuéntame más, no me estás diciendo nada. Y le vas a volver a repetir lo mismo. Mira, te explico de qué se trata. Se está armando ahorita el equipo de la compañía número uno y para las personas correctas hay la oportunidad de generar ganancias. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente.
La persona que está al frente de la expansión de la compañía va a dar una presentación el miércoles en mi casa para un grupo selecto de personas. O la persona que está al frente de la expansión en este momento va a dar un evento para un grupo selecto de personas el jueves en tal lugar. Te voy a mandar toda la información, ¿ok? Te voy a reservar un lugar porque el cupo es reservado. Y mira, te voy a decir lo siguiente, esta persona está tan ocupada que si no vas tú, déjame saber lo más pronto posible porque le voy a decir a otra persona, ¿sí? Entonces, tú tienes que quitarle ese foco a la persona para que esa sienta como el impulso que tú le estás dando prioridad a ella, pero que si no es ella, tú vas a seguir, tú no lo vas a esperar, ¿sí? Entonces, si te dice, bueno, déjame pensarlo, yo quizás el martes no puedo, pero voy a ver, ¿sí? Entonces, muy simple, ahí vas a hacer lo siguiente. Le vas a enviar un video que la persona que te patrocinó o tu upline te va a mandar para poder explicarle un poquito, ¿sí? Es un video que la compañía hizo ya para nosotros y que va a ser muy simple, muy sencillo, que no va a explicar absolutamente nada, pero le va a ayudar a que vea un poquito quién es la compañía. ¿Listo? Entonces, si le envías este video muy simple, tienes que llamar a la persona en máximo 30 minutos para que te confirme si sí puede ir o si no puede ir, ¿ya? Entonces, muy importante que en este momento vayas con tu patrocinador, te diga qué eventos hay esta semana. Por ejemplo, aquí en Lima todas las semanas hay eventos, vamos a hacer flash sociales, tienes que saber qué es un flash social, te voy a explicar más adelante qué es. Y todos los días a las 9 de la noche, junto a vicepresidentes regionales de alto nivel, que son los top productores de toda Latinoamérica, van a estar dando una presentación para ti y todo tu equipo, como lo es Rival Murat, como lo es Mario Durán, como lo es Agustín Molina, como es María José, como lo es Leonela García, vicepresidentes que ya tienen la experiencia y que tú solamente los pones ahí y que ellos te van a ayudar a cerrarlos sí o sí. Entonces, apaláncate de todo lo que está haciendo el equipo Momentum para ti, ¿sí? Entonces, recapitulemos un poquito. Si, por ejemplo, yo utilizo también este diálogo para personas que yo ya tengo la confianza, te lo quería compartir para que también puedas ver que no necesariamente tienes que decir acerca de telefonía móvil, esto, lo otro, sino que de una manera muy simple y sencilla tú también puedes invitar a la gente. Por ejemplo, si vas a invitar a tu tía, hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te habla Carlos. Tu sobrino, ¿te acuerdas de mí? Yo no sé si tenía mi número registrado. Mira, tía, te hablo rapidísimo porque voy de salida. ¿Qué vas a hacer el jueves a las 3 de la tarde? Nada, ¿por qué? ¿Qué pasó, hijo? ¿Te puedo ayudar en algo? Mira, tía, te tengo que platicar algo súper, pero súper, súper, súper importante. Tengo noticias que te tengo que decir ya. Necesito verte lo más pronto posible. ¿Puedes llegar a mi casa el martes a las 3 de la tarde? Sí, hijo, pero ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Te puedo ayudar? Tía, son cosas que no se hablan por el teléfono. Necesito verte el martes a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y ves, en 2 minutos tú puedes generar resultados súper rápidos porque básicamente estamos picando la curiosidad. Ahora bien, vamos a seleccionar este grupo de personas. Ya como dijimos, las manzanas rojas, muy simple, tú los vas a invitar a una presentación. Una vez te dicen que sí, vas a invitarlos a un flash social, a un Zoom o una presentación de la semana. Personalmente te digo que es mejor que vayan a una reunión presencial porque no hay nada como el calor humano. Ahora bien, si la persona resulta que está en otra ciudad, intenta de apalancarte con algún líder que esté en otra ciudad del grupo Momentum que también te pueda ayudar. Si no, conéctalo al Zoom que hacemos de lunes a sábado, ¿sí? Ahora, con la manzana roja, muy simple. Con la manzana verde, ¿sí? Yo sé que ellos quieren saber absolutamente todo, pero como te decía, la manzana verde, si quieres saber un poco más, vas a mandarle un corto video. Y después de ese corto video, lo que vas a hacer es invitarlo a la presentación. Por ejemplo, te dice, bueno, Eduardo, en este momento ya vi el video, pero mira, todavía no me resolvió la duda de cuánto van a costar los planes. ¿Ok? Entonces le dices, Juan, mira, entiendo tu duda. Y sabes, el martes a las 3 de la tarde voy a tener exactamente todas las respuestas a esas dudas que me estás preguntando. Entonces, nos vemos el martes a las 3 de la tarde. Para mí es una cita confirmada, para ti lo es, porque si no, déjame saberlo desde ya, porque tengo un cupo limitado para las personas y si no, tengo que llamar a otra persona que está interesada también en venir y que le dije
que antes iba a hablar contigo porque yo te había escogido a ti antes. ¿Ok? Entonces, invítalo a la presentación. Invítalo a la presentación. Si después del video no les interesa, pues da las gracias y luego vamos a hablar más adelante. Pero ahora, también te vas a topar con el tipo de personas que son manzanas cafés o personas que simplemente no son malas, sino que no les interesa la oportunidad. Algo que yo entendí es que para una persona que tiene una mente cuadrada, no le va a entrar una idea redonda. Así de simple. Entonces, no intentes, por ejemplo, con tu tío, yo sé que usted es buenísimo y usted conoce a todo el mundo, quiere entrar conmigo de verdad, es que yo sé que con usted lo vamos a poder hacer. Y de verdad es que yo siento que nosotros podemos hacer un gran equipo. No, no les ruegues absolutamente nada, no convenzas a nadie, porque desde que convences a alguien de entrar, lo tienes que convencer de trabajar. Entonces, no, muy simple, tú vas a hacer lo siguiente. Mismo si es una manzana café, ellos tienen semillas, ellos tienen algo que te puede servir. Entonces, vas a buscar referencias. Le vas a decir lo siguiente, ¿sabes qué? Yo sé que tú no ves la visión y tú no ves el negocio, pero si te puedo ayudar tomando el mismo servicio que tú tienes, me vas a apoyar a mí a poder jubilar a mi mamá, a poder pagar mis estudios y todo eso, si vas a tener el mismo servicio que tienes en este momento, ¿me puedes ayudar tomando el servicio? ¿Qué crees que la persona te va a decir? Bueno, sí, claro, si es lo mismo, yo te puedo ayudar. Entonces, básicamente, tómalo como cliente. Y no solamente esto, esta persona te puede llevar a otras referencias para que tú eventualmente vayas teniendo más contactos. Vas a trabajar con los contactos mismo de estas personas que no inician en Flash. Y mucha gente pierde dinero con estas personas porque piensa que cuando le dijeron que no, era hasta ahí. Pero la verdad que esa persona conoce más personas y esas personas a más personas. Te voy a contar una historia chistosa. Resulta que nosotros teníamos a la tía de una persona que quería entrar a Flash. Finalmente esa persona dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa. ¿Nosotros qué fue lo que hicimos? Le pedimos que nos diera una referencia de alguien. Esta persona nos llevó a otra persona en la ciudad de Cartagena. Esta persona en la ciudad de Cartagena empezó a armar un equipo. Resulta que esta persona eventualmente dejó de hacer Flash y nosotros le preguntamos a quién. Tú conoces que sí puede llevar esto a otro nivel. Esta persona nos refirió a una odontóloga. Esta odontóloga, la verdad, no tenía tiempo, entonces no quería hacer flash, pero esta odontóloga refirió a una persona en Cartagena que se llama José, y esta persona está al día de ahora muy cerca de llegar a la posición de TC, está al día de ahora aquí en Perú y tiene resultados espectaculares. Aquí es lo que quiero venir con esto, que pueda que una persona no te lleve a otra persona y a otra persona ni a otra persona, pero eventualmente vas a llegar a tener ese as que estás buscando bajo la manga. Entonces, busca esas referencias, búscalos como clientes, porque eso te va a ayudar a tener una producción masiva en los próximos meses. Ahora bien, muy importante que tú ya tengas claro las citas, presentaciones o Zooms que vas a tener durante toda la semana. Es supremamente necesario. Habla con tu patrocinador. Mira, quiero saber cuándo van a ser los eventos de la ciudad. Si no tienes un evento en la ciudad, mira cuándo van a ser los Zooms. Ya, como te digo, todos los lunes hasta sábado vas a tener Zooms con vicepresidentes que tienen supremamente altos resultados y que ellos te van a explicar el negocio de manera profesional para todo el mundo. ¿Ya? Entonces, convoca una cita. Tienes que hacer un flash social. Si no has hecho un flash social y ya llevas tiempo en flash, la verdad no estás haciendo un flash, no estás haciendo flash como se debe. ¿Qué es un flash social? Es una reunión en casa en la cual tú básicamente vas a invitar amigos como que si fuera el lanzamiento de tu propio restaurante. ¿Qué es lo que necesitas para un flash social? Tener básicamente amigos sentados en tu casa, tener musiquita, buen ambiente y traer a tu patrocinador o a tu upline que te va a ayudar con la presentación de negocio. ¿Por qué en tu casa? Porque es muy simple. Ese es el lugar donde la gente se siente más en confianza contigo. También es el lugar donde tú te sientes más confortable. Y así se vuelve una manera fácil de duplicar todo esto con todo el equipo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una casa.
y todo el mundo puede invitar gente a su casa. Entonces, quiero que tengas en consideración que por las próximas semanas tienes que empezar a planear tu flash social para que esto tenga resultados. Así la gente también va a aprender que tú tienes que hacer un flash social en la casa. Imagínate llegar y que tengas 10, 20, 30 personas sentadas en el salón de tu casa y que la gente se queda como que, wow, pero ¿y Eduardo por qué tiene tanta gente en la casa? ¿Será que está embarazado? ¿Se va a casar? ¿Tiene algo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esa imagen que ellos se van a llevar es que ellos tienen que hacer exactamente lo mismo cuando inician su negocio. Entonces, haz esas llamadas. Tú puedes hacerlo. Está en todos poder hacerlo. Y quiero que sepas que de eso se trata absolutamente todo. Es de crear un equipo de trabajo para la empresa número uno de servicios esenciales y que con las personas correctas se va a poder ganar dinero. Muy simple. No expliques el negocio de una sola vez, no vomites toda la información, no te preocupes de absolutamente nada. Tu labor es básicamente invitar, contactar y presentar en estos eventos, flash sociales, Zooms o presentaciones semanales en cada ciudad. Así de simple. Eso es todo flash. Y si tú haces esto muchas veces, vas a tener muchísimos resultados. No es más. Imagínate, esa es la fórmula mágica. Y si puedes replicar esto con todo tu equipo, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Si tienes 10 personas que hacen exactamente lo mismo que tú haces, que hagan alrededor de 50 llamadas a la semana, tienes 10 personas, que cada una haga 50 llamadas, tienes posiblemente 500 personas que puedan ver el negocio. Ahora, si esas 500 personas, digamos, así sean 20 arrancan, que esas 20 hagan lo mismo que tú estás haciendo, serían 70 personas ahora. Y ahora imagínate lo que va a pasar. Vas a tener miles de millones de clientes en todo el mundo y vas a tener la producción más alta. Ahora bien, para estas personas que te comentaba que no ven la oportunidad del negocio, muy simple, tómalos como cliente, recuérdales tu porqué, dile, bueno, mira, comprendo en este momento que no estés viendo la oportunidad, pero quiero que me hagas un enorme favor, ¿sí? Estoy trabajando ahorita por jubilar a mi mamá, por ayudar a mis hermanos, por pagar mis estudios, por jubilar a mis padres. Y si te puedo ofrecer ahorita el mismo servicio que tú tienes o mejor en este momento, y te lo puedo ofrecer hasta gratis con nuestro sistema de referencias, y puedes ayudar a alimentar a un niño todos los meses en México, en Colombia y en Perú, ¿me podrías apoyar utilizando el servicio? ¿Sí? ¿Me puedes apoyar? Y la gente le gusta apoyar buenas causas, le gusta apoyar a otra gente. Entonces, no pierdas esta oportunidad, porque entre más personas tú contactes, más grandes van a ser tus resultados. Así de simple. Así que bueno, te voy a dejar el reto de esta semana. Y va a ser muy simple. Quiero que hagas tu lista de contactos. Hay gente que me dice, pero bueno, Eduardo, yo no tengo la verdad contactos. Yo ahorita en mi teléfono acabo de cambiar. Tengo alrededor de 50 contactos en mi teléfono y yo no tengo más. Bueno, buena noticia. Ahora tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Twitter y tienes todas las redes sociales. Ve a Facebook, ve a Twitter, ve a Instagram, mira todas las personas que tienes, todo el mundo tiene como 1,000, 2,000 amigos. Entonces, haz esa lista de contactos y pon a todo el mundo, no prejuzgues, porque nunca sabes quién puede llevar esto a otro nivel. Y nosotros siempre tenemos la tendencia de decir, bueno, le voy a decir a Andrea, Andrea le acaban de despedir de su trabajo, yo creo que ella ahorita porque no tiene nada lo va a poder hacer. No, simplemente si no está haciendo nada, ¿por qué va a hacer algo aquí? El éxito atrae éxito, el dinero atrae dinero, ¿sí? Entonces, no le digas a esas personas, empieza con la lista de las personas más exitosas que conoces en este momento, con las personas empresarias, con las personas dueñas de negocios, con todos los deportistas, con todas las personas que tú ya sabes y respetas más. Esas son las primeras personas que vas a tener que contactar. Segundo, programa mínimo dos flash socials esta semana. Si estás en Perú y no lo sabes, si estás haciendo flash socials estas semanas,
De aquí vas a tener unos bonos retroactivos en los cuales miles de personas se van a poder llevar alrededor de 10 mil soles, 20 mil soles, 30 mil soles, 40 mil soles en los próximos meses por este pago retroactivo. Entonces, si tú empiezas a hacer flash socials todas las semanas, yo te voy a poner un reto que pongas dos para esta semana que viene. Estamos domingo, inicia y arranca la semana con fuerza. Ahora bien, hay un evento semanal para todas las ciudades en este momento. Entonces, te doy un reto personal. Para ese evento que viene esta semana, lleva tú personalmente 10 invitados. Te pongo ese reto para ser SVP. Lleva 10 invitados tú personalmente y vamos a ver de aquí al próximo domingo cuáles han sido tus resultados de esta semana. No lo hagas por mí, no lo hagas por el salvadoreño que se fue a Canadá, que ahora está en Colombia y que está saltando la capacitación en Perú. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Por tu porqué, por tu familia, porque quieres más tiempo, porque quieres salir de todas esas deudas. No es por nadie más, es por ti mismo. Hay una frase que me la dijo un vicepresidente regional también que se llama Mark Isaac. Me dijo lo siguiente: mira, tú cuando naces eres circunstancia de tu ambiente, de lo que tus padres te pueden dar, de todo eso. Pero cuando tú eres mayor, adulto, tú eres resultado de todas tus decisiones. Tú estás en este momento donde estás porque tú lo has decidido así. Tú estás donde tú estás en este momento en Flash porque tú lo has decidido. No porque no has tenido apoyo de tu patrocinador, no porque no hay eventos en tu ciudad, no por nada de eso, sino porque tú, si tienes un porqué tan grande, vas a buscar la manera que sea para llegar a tener resultados. ¿Qué va a ser fácil? No va a ser fácil. Vas a tener dificultades como en cualquier otro lugar. Pero lo que sí te digo es que si te pones la camiseta, haces lo que se tiene que hacer, te levantas las veces que se tiene que levantar, vas a llegar a tener los resultados que absolutamente nadie imaginó que tú podrías tener. Y tú lo vas a lograr. Tú vas a llegar muy lejos. Tú vas a llegar a cumplir todos tus sueños, pero solamente si tú te lo propones. Así que para mí fue un gusto haber estado con ustedes esta noche. De verdad que me siento honrado de ser parte del grupo Momentum, de Simón, de Matthew y Matthew, las personas que de verdad nos han enseñado absolutamente todo. Y ahora ser parte de esta gran familia de vicepresidentes que estamos trabajando para ustedes todos los días, de lunes a domingo. Recuerden que con Rival Mural, Mario Durán, Agustín Molina, Leonela García y María José estamos trabajando duro para que todos ustedes se puedan apalancar o apoyar de todo ese sistema que tenemos todos los días para que tú puedas tener los resultados. Ahora está en ti de poner la acción. Así que Dios los bendiga. Espero que puedan tener resultados espectaculares esta semana que se viene y no solamente esta semana, sino como les digo, mantener esa montaña rusa emocional estable. Así que nos estamos viendo. Muchas bendiciones para las personas en Perú, Colombia, México y todo el mundo. Ustedes pueden, ustedes son capaces y van a llegar. Muchas bendiciones y que tengan una excelente semana. Hasta luego.